¿Cómo están? Muy buenas noches. Programa número 11 de este Mano a Mano 2018. Y como este jueves es el Día del Periodista, pero vamos a hablar de todo un poco, no solamente del periodismo, sino también de su vida. Hoy un gran placer realmente recibir a un gran periodista de Goya y también un gran amigo, ¿no?, que yo particularmente aprecio mucho y seguramente todos acá también. Se trata de José Luis Pepe Calderón. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. El gusto es mío. Sabés el aprecio que te tengo desde lo profesional y también desde la amistad, ¿no? Por los años que compartimos acá en esta casa, en el periodismo. Así que un placer estar acá. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿te parece? Vamos a intentar. Bueno, acá estamos con nuestro amigo Pepe Taliari para hablar de todo un poco. Lo primero que se me ocurre preguntarte, Pepe, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era de chico? ¿Siempre fuiste tan así, tan de querer interesarte por todos los temas o pasaste una infancia de más juegos que otra cosa? El recuerdo que tengo en la infancia es muy lindo, ¿no? Sí, por allí seguramente la igual que la infancia de las personas de nuestra edad, ¿no? De muchos juegos en el barrio, en la cuadra, ¿no? Yo iba a la casa paterna de mis padres, está cercana a la Costanera, bueno, familias grandes, tres o cuatro hijos, casi todas en el barrio, y sí, desde la bolita, desde el juego del policía y el ladrón, de las matinées de los domingos, infaltable, estaba a dos cuadras del cine San Martín, así que eran todos los domingos, era comer al mediodía rápido, a la una, un cuarto, había que ir para estar en el cine, ¿no? Y toda esa, bueno, todo ese mundo del cine también tan maravilloso de la siesta, y después las películas de Cabo y las de Tarzán, las de, bueno, este mundo muy lindo, muy realmente una infancia de mucho compartir, de mucha amistad, que después se mezcló en la adolescencia con el grupo Scout. Claro, ¿no? Yo un poco más grande, cerca de 15 años, ¿no? Y la verdad, por amigos de la secundaria, que me llevaron al grupo, estaba en la parroquia San José, uh-huh. En ese momento, si bien se tenía ya el predio allá frente al club náutico, era todo un descampado, por ahí pasaba el arroyo Tapocó, que ya estaba ya obviamente, ¿no?, para la década del 70, todo digamos, rellenado, y de la mitad hacia a la José María Soto había donado el municipio para el grupo, uh-huh. Que nosotros después ya un poquito más grandecito, no es tanto, adolescente de 16, 17 años, construimos el primer tinglado, se compraban tinglados y se construyeron las paredes. Y bueno, también mezclado en esa etapa, el escautismo es el raiderismo, la época de cargarse como la mochila al hombro y hacer los campamentos volantes, ¿no? Entonces, no hay campamento fijo como hacen los más pequeños, los más chiquitos, ¿no? Bueno, los lobatos se acantonan en un lugar físico estable, los scouts ya arman carpa, y los raiders de carpa volante, que tienen, creo que se llaman caminantes ahora, ¿no? En la jerga. Y así, digamos, mucha experiencia, recorrido de, por ejemplo, ¿no?, los ríos Corrientes y el río Santa Lucía, en piraguas y en balsas construidas por nosotros mismos, una época muy linda de la vida, sí. Mezclada con la adolescencia, la secundaria, los amigos, también algo de deporte, ¿no? Algo de deporte hacíamos. Pero el estado sin ese es como que cuando uno comienza a medio chico, es como que guiado quizá por, qué sé yo, por algunas películas que deben ser el héroe. Bueno, es toda la mística de la selva, ¿no? Yo comencé, te reitero, ya adolescente, 15 años, pero tenés esa vivencia, aprendés no solamente no solamente cuestiones técnicas como esa y demás, sino también a valorar y a cuidar la naturaleza, ¿no? Uh-huh.
esa relación, digamos, esos son los valores que inculca el escautismo. No cortar un árbol por cortar, ¿no? Digamos, sino para hacer leña porque se necesita. ¿Cuánto hace falta? Cuidar el agua, cuidar el río, ¿no? Disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza cuidándola. Y tomando lo que uno necesita, ¿no? No depredándola. Exacto. ¿Y cuándo comienza tu pasión por el periodismo? Y en la secundaria. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Hay algún momento? Yo creo que con el Mundial de Fútbol, y el 78, y los relatos, y todos queríamos ser Kempes, ¿no? Claro. Como después quisimos ser Maradona, o ahora Messi, los chicos. En ese momento, el ídolo de los adolescentes era Kempes, ¿no? Esa fuerza agobiadora, llevándose al equipo. El relato de José María Muñoz, ¿no? Qué sé yo. Era verlo en la televisión, todavía de blanco y negro en mi casa, y mucho a la radio, bueno. Y después era un festejo en la secundaria, partido a partido. Sano. Todo celeste y blanco. Creo que allí nació, un poco se despertó un poco la pasión. En cuarto año hice mis primeros pininos en el periodismo. Escribía deportes en el periódico La Semana. Ya, obviamente, ¿no? Desaparecido hace años. Estoy hablando del año 1980. Uh-huh. Y me gustaba escribir y hacía menos fútbol, que escribía otra persona. Bueno, yo cubría algún partido de básquet, vóley, alguna actividad relacionada con el deporte y hacía algunas crónicas. Uh-huh. Obviamente, no, trabajo de colaboración total, ¿no? Y de apunte del vicio. Siempre se dijo que el que escribe deporte es un tapadura. ¿Vos cómo eras? Tengo que admitir la verdad. Nunca fui bueno para ningún deporte. Sí hice básquet en Unión, en algún tiempo, también en la adolescencia. Jugando al lado de Walter Toñola, por ejemplo, entonces uno tenía la diferencia, de toda esa camada, Tati González, toda esa camada que le dio muchísimo al club, el mismo técnico, ¿no? Gustavo Bataglia, bueno, nada, iba como para tirar y ser parte del equipo poco tiempo. Y en el fútbol también, en Huracán, algún poco tiempo, algo de la quinta, la sexta, pero... Sí, total, es de mi viejo, ¿no? Una institución, digamos, de Huracán, 20, 25 años dedicado totalmente, ¿no? Hasta que se casó y colgó los botines y dijo, bueno, después fue yendo, pero casi ya, muy poquito, casi nada, ¿no? Pero dedicó 25 años de su vida al club, ¿no? Era de todo, entrenador de la división inferior, de la primera, cosedor de pelota, cosedor de media, dirigente, colaborador, todo ahí. Esa persona que eran del club de antes, ¿no? Como ha tenido Matienzo, como ha tenido Central, como ha tenido tantos clubes, eran su otra vida. Y ahí fueron los, como te decía, los primeros pininos, y después de mi terminar la secundaria fui con otro amigo, fuimos a La Plata, había curso de ingreso y había cupos. ¿Tenías que sortear primero el curso de ingreso? Sí, y después cupo. No, claro. creo que entraban 30 personas, no me acuerdo, pero bueno, 30 estudiantes, no pude entrar. Vine, hice un año de profesorado de historia, me gusta mucho la historia. Uh-huh. Y después fui y bueno, aprobé, por supuesto, y volví y ya tenía lugar asegurado en el ET6. Claro. Antes, cuando estaba todavía rindiendo, iba al ET6 porque una persona que estaba en el servicio informativo, la hermana de María Teresa Operto de Lujambio, había pedido el pase a Rosario, ¿no? A Rosario, a LT3 o LT2, no me acuerdo, una de las dos radios. Y ahí quedaba bastante. Quedaba bastante y, bueno, ya me conocía, sabía que me había ido a estudiar. Estuve haciendo una experiencia en El Orden, unos meses antes, dos o tres meses compartí con los hermanos canteros, con otra gente, Cuca Rodríguez, ¿no? También que estaba en la parte de taller, dirigido por Pocha Santajuliana, ¿no?
y ahí estuve 2 o 3 meses, también alguna experiencia, mientras preparaba algunos finales que debía, ¿no? Fui a rendir los finales y ya volví con el título. Y bueno, desde el servicio informativo del ET6, digamos, conocía, era el único medio. Claro, entonces sí, es cierto. Te estoy hablando... No existía la FM. Claro, te estoy hablando de diciembre del 86, no había FM, ¿no? Era el único medio, bueno, y allí mi formación, que la hice en La Plata, fui plasmándola en el día a día cotidiano, en el servicio informativo. Claro. ¿Y fue más difícil de lo que vos te imaginabas, no? ¿Alguna cosa es la teoría y otra? No, le tenía un poco de temor, porque yo escribía, pero tenía un poco de temor al fierrito, ¿no? Al micrófono. Si bien habíamos hecho una experiencia en Radio Universidad de La Plata con otros grupos, otros amigos, estudiantes, siendo estudiantes, uh-huh. Acá era otra cosa, entonces empezamos... Claro, pero era, yo hacía de locutor informativista, uh-huh. como podía ser también, entonces... Sí podía leer, digamos, el parte informativo. Teníamos un parte informativo cada media hora. Recordarás, después eran tres grandes, a la mañana temprano, a mediodía de la noche, los panoramas de media hora. Pero cada 30 minutos eran 2 minutos de noticia, uh-huh. 2 o 3 minutos, ¿no? Y bueno, eso redactábamos nosotros, escribíamos en la máquina de escribir, las viejas, ¿no? A mano, y bueno... temperatura, humedad, el tiempo y las noticias, una noticia local, una noticia provincial, dos nacionales, y bueno, una carilla de 3 minutos que me alcanzaba. Y entre todo eso, Pepe, y ahora voy a la parte personal tuya, no profesional, ¿cómo conoces a tu actual señora? ¿Cómo conoces a tu señora? No, de la secundaria. ¿De la secundaria? Claro, sí, nos conocíamos de la secundaria... no compartía. Había onda, sí, pero digamos, ese juego de adolescentes de a ver, nos pusimos de novio en el final del quinto año, porque ella estaba en la escuela de comercio, que era, digamos, la escuela comercial, doctor Roberto Inocencio López Alvarado, tenía mañana y tarde. El curso, las divisiones de la mañana funcionaba por calle Tucumán. Y la otra frente a la Plaza Mitre, que a la mañana funcionaba el Colegio Nacional, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo estaba a la tarde en la Escuela de Comercio. Y en segundo año, porque creo que era bastante estricto en la Escuela de Comercio, los que se llevaban alguna materia pasaban a la tarde. Bueno, pasaron varios. Como castigo. Ella pasó por un tiempito, después otros volvieron. Pasaron varios, pero algunos quedaron y otros volvieron a la mañana. Y nos volvimos a encontrar, sí, nos conocíamos, pero digamos cada uno por su lado. Nos volvimos a encontrar en quinto año, que se unificó toda la tarde. ¿No? Aunque esté mal turno de mañana, se unificó toda la tarde en calle Tucumán. Y... Tucumán antes de España, ¿no? Tucumán antes de España, sí, 20, 30 metros antes de España. Hay una casa particular, ahora se reformó todo. Sí. Y bueno, allí estaba en otro quinto cuarto, nosotros en quinto primera, pero ya, digamos, hubo un mayor acercamiento. Había cartitas, entonces. Y nos pusimos de novio en el viaje de fin de curso, a Bariloche. Ah. Aunque ahí actuábamos como que éramos amigos y compañeros de curso, nada más, ¿no? Entonces, mucha carta, mucha carta. Yo escribía cartas todas las semanas de La Plata. No. Todas las semanas una carta. También a mis viejos, a mis familiares, pero... y algún teléfono descompuesto, de los teléfonos públicos, por ahí uno sabía, había... Bueno, ella no tenía teléfono, pero llamaba a la casa de una vecina. Claro. Y cuando pasa el tiempo, así uno siempre añora cosas, ¿no? ¿Qué añoras de aquella época? Bueno, esta cuestión de compartir, de estar con amigos, que es, digamos, el tema del celular, el tema de la tecnología, nos ha hecho más individualistas a todos, ¿no? Todos estamos con nuestro mundo. Antes eran, bueno, los eventos masivos, que la matinera, ¿sí? Nos moríamos por irte, ¿no? Y queríamos ver el continuado de la tarde, no tenés edad todavía. Claro, ¿no? Después de la noche. Bueno, eso ni que hablar. No tenés edad, y acompañado de un mayor. Sí.
Bueno, eso yo veo que los chicos por allí están como mucho en lo individual, en el teléfono, en cosas así. Digamos, poco el juego de la pelota, poco el juego de cualquier juego, ¿no? Sí. No digo ya como deporte, como juego, como jugábamos en la canchita, en la vereda, el andar en bicicleta, ¿no? Sí, nos regalaba, nos traía el Niño Dios, con los reyes, una bicicleta, era... Bueno, eso creo que es doloroso, digamos, son los avances del mundo, de la tecnología, pero que tienen cosas buenas, pero también veo este costado que no me gusta, ¿no? Que los encierra mucho a los chicos en... Está bien en todos los juegos tecnológicos, en la Play... Pero hasta los alejan de la familia. Se aleja de la familia. Está una reunión familiar y estamos... Y de todo, vos trabajaste con mucha gente también. Muchísima. ¿Tuve la suerte? ¿Quién era tu espejo, digamos? Todos, qué sé yo, y todos aprendes, Rolo, ¿no? Porque, a ver, estuve con el servicio informativo, bueno, con Jorge Lemos, después se sumó Ramón Orlando Mendoza, y el jefe era José Ramo Gauto. Y antes había sido un tiempo también Rubén Álvaro Garraza Rutilla. Entonces, en un ambiente de radio, pero que también hacíamos periodismo escrito, uno aprende, viéndolo, aprende, ¿no? Sí. De Carlos Gómez Muñoz, ¿no? Sí, por ejemplo. Uno, digamos, tiene con toda la formación, pero se extasia mirándolo, digamos, con la capacidad que tiene en el oratorio para improvisar. Exacto. Así que vas aprendiendo de todo algo, no siempre aprendes, y aprendes, digamos, lo bueno y lo malo, así, bueno, esto no tengo que hacer, ¿sí? Porque, pero uno mama todo, como aquel chico, ¿no? Y después va formándose, obviamente, también sigue participando en cursos, en capacitaciones, tiene relaciones con colegas de otro lugar, la vida evoluciona, como decíamos, y cambia. Yo estuve en tres etapas en la municipalidad como director de prensa. Bueno, empecé con máquina de escribir, ¿no? Sí, sí. Y hoy, bueno, después ya evolucionaba, tuve la computadora y hoy es, bueno, toda la informática. Eso es un artículo de museo. Sí. Y así la relación con los medios, con los colegas, no sé, sacábamos las fotos en blanco, en papel, y revelábamos, no, nosotros no, sino la casa... Goya Color, el amigo Cales Perón y Eduardo Gess, y le mandábamos a los diarios, ¿no? Digo, estoy hablando de prensa, sí. Hoy se hace todo digitalizado, bueno. O mandar una información a Corrientes, era escribir en máquina y mandar la foto. Y después fue el fax, ¿no? Un adelanto, sí, ¿no? Sí. Pero tenía que volver a copiar todo el que recibía. Hoy, pap, pap, copia y pega, digamos, todo lo manda, descarta, modifica, achica, sí. Una rapidez. Es impresionante. Eso. Ahora me tengo un aprieto. Uy, uy, uy. Vos trabajaste con tres intendentes, dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién fue el mejor? Esa no me la agarró. No, porque fueron distintos. Creo que los tres, tiempos distintos. Con Daniel Ábalos, que ingresé año 92-93, vos fíjate, era elección indirecta, ¿no? Claro. Si bien el consejo, claro, para los jóvenes que nos están escuchando, el consejo, los 15 concejales, el que tenía mayoría, el que tenía 8, ya el grupo, la coalición, porque digamos no un partido político por sí solo no podía reunir esa cantidad mayoritaria de votos, y acá se aliaban, al contrario de la provincia, justicialistas y radicales. Una cosa, digamos, muy particular de Goya, que no ocurría en otros pueblos de la provincia, donde el pacto iba unido y lo agarraba desunido a los otros dos partidos, justicialistas por un lado y radicales, y no lo hacían juntarse. En Goya tuvimos los dos primeros intendentes radicales con el apoyo del justicialismo. Algo inédito. Después un intendente liberal. Claro, así. Y después dos intendentes justicialistas con Ri Filippo y Ábalos con el apoyo radical. Claro, estaba este sistema. Después se hizo el voto directo con todo lo que pasó a nivel provincial, las sucesivas intervenciones, claro. Y los colegios electorales que no podían designar porque nadie tenía mayoría por sí solo y hacían los juegos del gato y el ratón, se decidió implantar el voto directo. Y el que tiene más votos gana, ¿no? Claro. Bueno, digo, 92-93 con Ábalos, era 2 años, ni te...
Tu tratado de ubicar para hacer, tuvo una gran creciente el año 92 también, sí. Y ya después tenías que irte, ¿no? Después con Pacho Balestra, fueron 4 años, que la única relación con Pacho que tuve fue invitarlo a un programa que hacíamos en este canal, en realidad fue allá sobre la ruta, ¿no? De la avenida Alem. Leandro Alem, no quería saber nada con la prensa. Estuvimos con, bueno, Laura Filipa era la productora, no sé cuántas semanas invitándolo, siempre tenía un pero, no quería saber nada con los medios, ¿no? Le costaba mucho. Y bueno, y cuando apareció, ya pocos días antes de las elecciones, fue con todo su futuro gabinete rodeado, no fue solo, ¿eh? Y por esa relación, no sé, de amistad, porque ni una relación más que esa, me convocó y estuve dando vuelta, pero mucho tiempo, ¿no? Acepto, no acepto, que todas las cuestiones de, bueno, me mandó a llamar personalmente, Pepe, ¿qué pasa? Me dice, ¿no? No, bueno, está, voy a hacer lo que yo confío en vos. Y después con Ignacio también, sí, tampoco estuve mucho en la campaña, si bien estaba, digamos, apoyándolo, pero no participando activamente, y fueron 8 años, así que fue intenso, intensísimo, ¿no? Creo que la más intensa de las tres gestiones, no por lo largo que fueron 8 años de edad, sino de la manera en que estaba, ¿no? Bueno, qué sé yo, siempre dejé mi vida, digo así a veces, algunos reproches fuertes de la familia también, estaba en prensa todo el día, ¿no? De las 8 de la mañana hasta la noche tarde, muy tarde. También ya comenzaba, era mucho más, digamos, la prensa, como decía, bueno, muy distinto. Antes, primer gobierno, año 92-93, estaba el X6, algunas FM, y bueno, el diario Primera Hora que estaba, y después salió La Provincia, después ya en el 94. Y se terminaba todo, ¿no? Sí. Con el 98 ya tuvo otro ritmo, y bueno, ya después, 2005 al 2013, con Ignacio, ya comienza a aparecer este nuevo mundo, ¿no? De la informática, ya comienzan los diarios digitales, entonces lo que antes se terminaba, bueno, como al mediodía, ahora era todo el día. La noticia no tenía tiempo, era a la mañana, era al mediodía, era a la tarde, era a la noche, bueno. Así que, digamos, la demanda también es distinta. Y está bien que es una época, un tiempo pasado, obviamente, uno de a su manera disfruta también. Los tres muy buenas personas, tres una confianza plena, digamos, en el manejo de la responsabilidad, que es una responsabilidad enorme, ¿no? Tener la comunicación de un gobierno, o pasa, digamos, en gran parte, con quien está frente. Más allá, digo, de que también el propio intendente hace lo que quiera conveniente, lo que crea conveniente, digamos, en la relación, eso está obviamente, ¿no? De hecho, es facultad, pero se fue dando así. Bueno, seguimos acá en este último bloque, que estamos con Pepe Pagliari hablando de todo un poco, de su vida, de su profesión. Que tan linda, por supuesto, la del periodista, ¿no? El mejor oficio del mundo, dijo, ¿sí?, Gabriel García Márquez, el colombiano premio Nobel de la literatura, ¿no? Y algo sabe, ¿no? Sí. Gracias a la producción, cumplió con su palabra, nos acercó un exquisito y rico café que estamos saboreando, sí, con Rolo. Está bueno. Sí, uno. Y es real, ¿eh? Es real, si vamos a tomar. Ya para la gente cree que no es real. Pepe, vos que tenés experiencia en esto de trabajar con políticos, siempre fue así, digo, como ahora, que se tiran de un lado, se tiran del otro. Yo no, al menos a mí, no recuerdo que era años anteriores. No, digamos, siempre hubo, ¿no? Siempre hubo depende del momento, obviamente en el momento electoral es más fuerte, uh-huh. Pero tal vez había más honestidad política, me parece, ¿no? Es decir, bueno, sí, vos eras radical, yo era peronista, el otro demócrata cristiano, del medio socialista, había un respeto, ¿no? Respeto por el otro, por las ideas del otro. Claro,
había esta identidad. Partidaria que algunas compartían determinadas cuestiones de la visión de cómo debe ser la política o cómo debe ser el Estado, las cosas que debe hacer, las que no debe hacer. Uno, digo, un liberal podría decir, bueno, no tanta intervención del Estado, que dejen actuar más hecha a la empresa o a la persona. El peronista tendría otra visión más estatista, pero digo, había este respeto. Después, con la crisis del 2001 y este desbarajuste de la política, que claro, los partidos perdieron la identidad. Hay un antes y un después. Y hay un antes y un después. Bueno, la provincia de Corrientes era, bueno, el que era, te contaba, bueno, el pacto le hacía pelear a la justicialista y radicales, salvo en Goya, que deponían su diferencia, cómo se van a unir, que están, son antagónicos de toda la historia. Y así ellos unían autonomista y liberal y hacían el 2-1 a los dos partidos. Sí, sí, sí. Después apareció el partido nuevo, eran 5 partidos más allá de los partidos chicos, obviamente, estaba el MIR, la Democracia Cristiana, los otros partidos más chicos, después de la implosión, bueno, primero el partido nuevo con el tatismo, después la crisis del 2001, desaparecieron los partidos, son las alianzas. ¿Sabes quién hacía la alianza más grande? Bueno, yo junté 10 partidos, yo junté 15, yo junté 20 partidos, yo junté 20 y pico, bueno. Hay quien arma el conglomerado. Y ahí también está el negocio de algún dirigente armar su kiosquito. Decir, bueno, para armo mi partido, entonces ya amplío el cupo, ya tengo más recursos, esto, y el día de mañana puedo aspirar a algo más. Y entonces armar una cantidad enorme de partidos en base a un dirigente. Bien, bien. ¿Y vos crees que tiene solución o esto? Bueno, así, nuestro sistema tiene digamos, está basado en los partidos políticos, está basado en la participación de los partidos políticos, que son los que canalizan la actividad proselitista y también el voto de la ciudadanía en las elecciones. No sé si podemos ya volver a lo que fue el pasado, pero bueno, se puede. Porque ahora veo, no desde ahora justamente, pero hace ya un tiempo bastante largo que no hay programas periodísticos, hay programas partidistas. O sea, vos ves que es un chupamella de fulano, el otro es chupamella de mengano, defiende a uno, el otro. Y al final, el televidente, el oyente es el que está en el medio, ¿no? Claro. Y lo peor es que se esconde, porque uno puede decir, bueno, esto es, y uno sabe que es afiliado a determinado partido político, o no lo esconde, lo dice. Sí. Yo, desde mi posición, digo tal cosa, opino, puede conseguir o no, pero no esconde su identidad, claro, política. Pues en Europa, ¿no? Hay periódicos, bueno, de determinado partido político, claro, en Francia, en Inglaterra, en Italia, pero uno ya sabe, pero eso no tampoco le da vía libre para mentir, da su posición de la óptica, ¿no? Sí, tal vez se juega mucho detrás de una careta, ¿no? Y hoy, bueno, hoy está la llamaban el otro día la patria panelista, cualquiera es panelista, claro, ahí no sé si son 100 y largo, 200 y largo, no me acuerdo, pero se hizo una investigación de cuántos panelistas hay en todos los programas panelistas. Algunos son exclusivos todas de mujeres, en sintonía con el mundo de hoy, el género, el feminismo, no hay todos de hombres, pero seguramente algún tiempo habrá habido para los programas políticos, bueno, y una mezcla de todos, ¿no? Sí, a mí lo que me asombra es que hablan del aborto, opinan, hablan de la política anterior, opinan, hablan de la de San Juan, o sea... Porque lo que se busca, más que tal vez la opinión reflexiva, ¿no?, de Rolo Velasco, sea a ver si Rolo Velasco se zarpa y dice, claro, digamos, un impacto... Sí. Que genere impacto, claro. Mira lo que dijo fulano de tal, y ese es él. Y reproducen, y sigue, ¿no? Esta televisión un poco show, ¿no? Que es lo que vende y que, sí, que digamos, ante tanta diversidad de oferta, ¿no? Antes teníamos, no sé, digamos, la prensa escrita, el diario, la radio, la televisión y nada, y el cine. Bueno. Hoy con toda la informática, las redes, los grupos, el Facebook, el Twitter, sí, una diversidad, no solamente la televisión tradicional, ahora bueno, los contenidos de productoras especiales, Netflix, bueno, cuántas cosas, de otros países. Entonces, es lo que te hacía notar antes, ¿no? De esa cultura masiva de cosas
cada uno se encierra en lo suyo. Sí, sí. Bueno, sí, hay... Es la globalización. Claro. Es la globalización. Ahora uno empieza una serie, pero yo solo. Así, no, no, bueno, sí, comparto tal vez en el comentario con otra que haya visto. Sí. O no. Pero este, me lo guardo para mí, lo mejor, por supuesto. Sí. Este, y de todos los momentos, ¿no? Tanto personal como profesional, ¿hay algún momento que quisiste evitarlo o hubieras evitado decir por qué hice esto, por qué no? ¿O no? Viste, hay muchos momentos de la vida que uno dice, mirá, si pudiera volver el tiempo atrás, haría esto. No, no sé, no me acuerdo de algo particular en este momento. ¿Cómo lo has dicho de esto? Tal vez haya pasado, no digo, no me acuerdo de nada en especial en este momento, pero si uno metió la pata, que de hecho somos humanos, cometemos errores, lo mejor es la sinceridad, la honestidad. Me equivoqué, si fue algo, pero no tengo ese estilo de hacer ni cosas sucias, ni malintencionadas, ni comparto eso, no. Por eso digo, pero tal vez si me puedo haber equivocado en algo, pido disculpas, ¿no? Uh-huh. No hace falta tan poco para pedir disculpas. Sí. Y actuar de buena fe, ¿no? Y estar acostumbrado a la gente a pedir disculpas. Siempre. Buenas tardes, buen día, por favor, gracias. Siempre me manejé con esos valores, con esa ética de la responsabilidad, de la honestidad. Te reitero, no, nunca ni me sumé ni estuve detrás de una campaña sucia para nada ni para nadie. No es lo mío. Si tuviera que decirle algo a alguien que ya no está entre nosotros, ¿qué, a quién y qué le diría? Y a mis viejos, ¿no? A mi vieja se fue muy jovencita, y a mi viejo un poco más grande, pero tal vez no haber compartido cosas que uno la aprende de grande, ¿no? Siendo grande, siendo mayor, por ahí siendo joven. Bueno, vive la vida de una manera, no da valor a determinadas cosas importantes de la vida, y bueno, ¿no? Me hubiese gustado tenerlo un poco más, o haber charlado y hablado de muchas más cosas y estar más tiempo compartiendo, ¿no? Eso lo siento. Pero bueno, la vida es así. Me dio también como compartir una familia muy hermosa, muy linda, con tres chicos, con una mujer que es una compañera de vida que hay que aguantar, ¿eh? Digamos, te decía, la etapa del municipio, que fue de mucha dedicación, de muy metido en esos 8 años, que uno deja de compartir tiempo con la esposa, con los chicos, y bueno, pasado el momento, después se da cuenta. No me arrepiento, digamos, de todo lo que digo, todo lo que brindé. Uno lo volvería a hacer, tal vez de otro modo, claro, sin descuidar tanto, ¿no? Este aspecto. Pero bueno, eso lo valoro, ¿no? Porque, ha hecho el aguante, como dicen los chicos, en muchas situaciones, mucho acompañamiento. Y por ahí bancarse el tema de los chicos sin tanto apoyo del compañero de vida por dedicarse a lo suyo, ¿no? Exacto. Es que el periodismo muchas veces quita muchas horas. Sí, y nosotros que estamos en... Y uno se da cuenta. Claro, en muchos medios. Felizmente pude estar siempre en esta casa gracias al apoyo, al respeto, a la apertura de puertas. Pude estar en el diario en Primera Hora, pude estar en FM Norte compartiendo con vos, Dolo, con Karina Gómez, con Miguelio Basilogoa, un entrañable amigo que ya no está con nosotros, con todo el equipo de operadores en este canal haciendo sobre tablas, ¿no? Con Laura Filipa, compromiso con Gustavo Berbere. Antes ya, ¿no? Con Javier Bovino, Agenda Política, claro, cuando estaban separados los canales todavía, allá por calle Colón, Video Imagen, sí. Bueno, mucha relación, así que también agradezco infinitamente. Que siempre he tenido la posibilidad de vivir de lo que me gusta hacer, ¿no? El periodismo, ¿no? Siempre he tenido
y a veces combinando hoy mi tarea en prensa del Consejo Liberante y también con los amigos de Radio Power compartiendo un programa a la tarde, ¿no? En este caso con el amigo Hugo Arce. Sí, así que también para ellos el agradecimiento, como para todos los compañeros del ETC, ¿no? Que pasamos todas las etapas, la etapa estatal, la etapa intervenida, la etapa privada, entre comillas, y después estos últimos ya casi 20 años de armar esta cooperativa de trabajo, donde digamos nos hicimos cargo, yo hoy no estoy en la radio, pero todos los que somos parte de que siga funcionando, porque claro, se fueron todos, sí, ¿no? Sí. Quedó el personal y el personal la sacó adelante y la sigue llevando adelante. Sí. Con muchos inconvenientes, bueno, con situaciones diversas, pero sigue estando al aire. Tuviste un episodio, no quiero apelar a ningún golpe bajo, ¿no? Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarte. Tuviste un episodio bastante feo, digamos, la muerte de un hermano tuyo. Sí, sí. ¿Lo recordás? ¿Cómo lo recordás? Sí. Con dolor porque no nos alcanzó a hacer justicia como quería la familia, digamos, el imputado, el que cometió el crimen, quedó libre, ¿no? Por la famosa indubio pro reo insuficiencia de prueba. Uh-huh. Bueno, el tribunal lo juzgó así. Uno tiene que aceptar con todo el dolor, fue un momento también muy doloroso para toda la familia. Y bueno, lo recordamos con su alegría, con todo el amor que uno tiene hacia el hermano, y digamos, por allí compartíamos algunas cosas, otras no, teníamos una edad diferente, digamos, era de menor que yo, pero... y también los momentos, ¿no? Yo fui a estudiar, después bueno, después ya volví, formé mi familia, pero sí con todo el amor, con todo el cariño, y lo recordamos siempre. Imagino que momento, de los padres, ¿no? Mi viejo no estaba bien en ese momento y contarle lo que había pasado fue digamos algo muy difícil y como en etapas, ¿no? Uno no quiere de golpe primero decirle, bueno, murió. Murió un hijo. Murió un hermano. Lo mataron. Pero sí, fue un momento muy doloroso y muy difícil. Pepe, bueno, ya estamos en los minutitos finales, ¿no? ¿Qué consejo le daría a alguien que se quiere iniciar en el periodismo? O que vean vos, que si vos sos una persona respetada y querida, ¿no? No siempre en el ámbito del periodismo se da eso. Lamentablemente, porque por ahí o el periodista mete la pata y habló mal de fulano y a mengano no le gustó. Pero puede meter la pata, como decíamos recién, puede equivocarse, todos nos equivocamos, en todos los órdenes de la vida, en todos los ámbitos. Pero está también saber reconocer el error, si uno lo hace de buena fe. Exacto. Ahora, si no lo hace de buena fe, es más difícil, ¿no? Claro, sí. Hay muchos casos. Claro. Si uno lo hace de mala leche, es más difícil. Sí. ¿No? Pero, bueno, hay que disculparse, hay que admitir el error y pedir disculpas. Y, bueno, está. Va a saber comprender, ¿no? Para estar y dar de nuevo. Va a saber comprender, va a entender. Nada, quién sé yo, para dar consejos. No, yo creo que, primero, que no es, si eligen el periodismo, pero es porque, digamos, lo siente, lo lleva en lo más profundo del ser, quiere hacer realmente. Y es porque te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar. Porque si no, no. Digamos, no es,